te digo que te apures. ¿Quieres llegar tarde el primer día? Ay, eres necia como mula, ándale. Ya, mamá. Te cambio de escuela y ya quieres empezar a quedar mal, ándale. Yo ni quería, ahí estaba bien en la otra. Además, ahí están mis amigas. Ay, las amigas ni que 8 cuartos. Si te la pasabas peleándote con tu hermano. No es mi hermano. Mira, Jessica, cállate o te rompo la boca, ¿eh? Estoy harta de que te la vivas peleando con él, ¿eh? Ándale, ándale. Lo único que te importa es tu ruido. Repite lo que dijiste, anda, repítelo. Si te cambio de escuela, es porque ya no quiero más problemas, Jessica, ándale. No sé por qué lo defiendes si ni es tu hijo. Pero vivimos juntos. Pues por eso ya no quiero vivir contigo. Ay, ya, ándale, no seas payas, escuincla, que no tengo tu tiempo, ándale. No, mijito, ya llegas tarde. Ándale, pásale. Pasa a la dirección por tu reporte. Otra. Órale, pásale, pásale, apúrense. Ella es Jessica. Jessica. Jessica Vendaño. Sí. Pásale, mijita. Ahí se le encargo, ¿eh? Mañana quiero que llegues temprano y te me quitas ese maquillaje y esas rayitas, ¿eh? Pareces payaso. El tema que vamos a ver ahora es sobre la Segunda Guerra Mundial. A ver, Gaby, dime, ¿qué año comprendió el conflicto? 1939-1940. Muy bien. A ver. ¿Quién me dice países del bloque? ¿Del qué? Bloque. Francia. Francia, aliado. Francia es aliado. Alemania, muy bien. ¿Cuál otro? Miriam, ¿qué papel jugó México, perdón? El escuadrón 201. No te me estés durmiendo, sí, por favor. 201. Tú debes ser la niña nueva, ¿verdad? Pasa. Déjame ver dónde te siento. Aquí en las piernas. Héctor, no seas grosero, ¿sí? Mira, allá atrás hay un lugar. Para que tus compañeros te conozcan, preséntate. Me llamo Jessica. Repítelo un poco más fuerte. Me llamo Jessica Vendaño. ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde vives? ¿Y por qué llegas a la escuela medio año? Tengo 15 años y vivo en la colonia Santo Domingo. Y llegué aquí porque me cacheteé a la perfecta de mi otra escuela. ¡Guarden silencio, niños! ¿Cómo que te cacheteaste a quién? Ya le dije, me expulsaron. ¿Y por eso estás aquí? Ajá. Siéntate. Y me despegas ese chiclote de la mesa. Carla, por favor. A ver, díganme países aliados al conflicto. Hola, es bien bonito. Hola. No se hagan los chistosos. ¿Quieres te doy la lista de los útiles que debes traer para las clases de mañana? Ni te preocupes, estos son todos mis útiles. Mira, un cuaderno. ¿Para qué quieres más? Te vas a hacer bolas y escribes todo lo de las clases en el mismo cuaderno. Sí, traigo puras porquerías. ¿Qué? ¡Ah, chinga, no, qué muy santita está! ¡Ahí va, güey! ¿Seguro, carnal? ¡Sí, güey, jálale! ¿Y esa quién es? No sé, una pinche flaca lombricienta. ¡Imbécil! Entonces no se va a poder hacer nada. A ver. ¡No! ¡Ay! Me lleva lo que me trajo. ¿Qué pasó, carnal? ¿Tienes una amiga nueva o qué? Ya lárguense, sí, no están molestando. ¿Tú qué, flaquita?
¿Qué te vas a juntar con esta meona? Con ella no te metas, ¿eh? Te lo advierto. Órale, mi reinita, súbete y vas a ver cómo llegas así bien pronto, ya, chiquita. Ya váyanse a la fregada. ¿Ah, te cae? ¿Muy gandalla? ¡Ya, suéltame! Le digo a mi mamá que andas de vago y que no vas a la secundaria. Ándale, rajona, ve de chillona y verás cómo te pongo, ¿eh? Oye, ¿quiénes son esos? ¿Qué querían? Yo qué sé, ¿cómo quieres que sepa? Sí. ¿Y aquí vives? Sí. Órale. Bye. Bye, nos vemos. Jessica. Te hablan, mensa. Voy. Dale la mamila al niño. ¿Y tú qué le hacías, eh? Oiga, ma. Me pidieron unos útiles. Uy, pues nuevos no hay, ¿eh? Así es que lleva los que tienes. Yo me llevo como caballito. Órale. Bájate, que se... Ya, bájate. ¿Tú de qué te ríes, Mensú? Órale, lávalo. Lávalo tú. ¿Entonces qué? ¿No vas a querer que me ponga tenis nuevos? No me estás pegando. Con mi bebé. Vente. Este es mi bebecito, bebecito. Es mío. Es mío. Mío, mío. Mío, mío, mío. Los dos son míos. Esta tele es una porquería. Pero ya mero voy a tener para el enganche de una nueva que está a todo dar. Vas a ver. Qué bueno. Que ya me aburrí de darle golpes a esa cada vez que se descompone. Oye, ya picas. Mi puerco espín. Ya te toca que te depile. Uy. Ay, 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 ay. Me lo habías de hacer más seguido. Nada más hoy porque estoy de buenas. ¿Y eso? Tengo una nueva amiga. Se llama Jessica. Llegó ya al salón. Me divertí mucho con ella. ¿Jessica? Jessica. Uy, qué nombrecito. ¿Tiene nombre de exótica? Síguele. Pero nada más un ratito, ¿eh? Ajá. Está guapa la nueva, ¿no? Pues algo, ¿no? O sea, a mí sí me late, pero se ve medio gandalla. La neta, sí. Mira, es el mismo que yo uso. Es de violetas. Buenos días, jóvenes. Siéntense, por favor, vamos a empezar.
Órale, qué chido, huele bien bonito. Elsa, mi camisa. ¿No te la planchó? No. Jessica. ¿Qué? La camisa de Jorge. Chale, madre, tengo que estudiar. Pero no planchaste la camisa. Yo tengo que ir a chambear a la pecera. Me los prestó Miriam, son los apuntes y hay tengo que empezar. 18 cuartos, ándale. Plancha la camisa. Vale. Toma, menso. Pinche huevona. ¿Le entendiste mi letra? Pues claro, ¿cómo crees que no? Órale, qué chida loción. No es loción, es perfume. Pues lo que sea. Ay, ¿a poco esta eres tú? Estás bien gorda. Esta es mi mamá. ¿No las comemos? No, es de adorno. Bonita. Casi nunca me visitan, y menos para meterse en la tina. Si mi mamá se entera, yo creo que me ahorca. Ya, ni que tu mamá fuera tan mala onda. ¿O qué? ¿Si es mala onda? No. ¿Y tu papá? No, mi mamá es madre soltera. ¿No conoce a tu papá? Yo tampoco. ¿Y tu mamá tiene ruco? No, ¿cómo crees? No, bueno. ¿Qué tiene de raro? No, nada, si lo raro es que te bañes. Ay, mamá, ¿cómo eres? Lo que pasa es que me preocupa que te pase algo cuando te quedas sola. ¿Qué tal que te me ahogas? Ay, no, 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 Jesús María José, ni Dios lo quiera. Qué exagerada eres.
Ya te dije que te quedes quieta hasta que yo llegue. Ay, sí. Y me voy a quedar quieta todo el día, ¿no? Pues sí, fíjate que sí. Escoger. Mi madre, yo primero. Órale, te estás volviendo bien abusivita, ¿eh? Esta es para ti. No, yo quiero esta. No esta. Esta y esta. Oye, dame la foto de la chistoso. Espérate. No le des nada. Dámela. Pásalas, pásalas. Dámela. ¿Dónde están? Dámela. Sí. Pásalas, güey. Dámela. A ver, espérate. ¡Dáselas! Ya aguanta. ¡Dáselas! Chinga, chinga. Bueno, ¿por qué tan cabroncita tú? Dame las fotos, no seas mamón. Mira, cálmate. Tú aquí eres nueva. Y a las nuevas les toca su bienvenida. ¡Órale, maricón! ¡Regrésalas! ¡Aquí está la nueva! ¡La nueva! ¡Vamos a la nueva! ¡Me las vas a pagar, hijo de tu puta madre! Cálmate. ¡Órale, güey! ¡Regrésala! A ver, ¿qué pasa? Todos los días es lo mismo. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? A ver, ¿cuál es el problema? Pues es que este güey se robó las fotos. ¿Cómo que güey? ¿Cómo que güey? Yo que me las voy a andar robando, ellas nos las dieron cuando se nos declararon. Son retaventadas. Eso no es cierto. Son los mentirosos, nos las robaron. Andan echando novio. Más bájalele a la dirección, niños, órale. Agarrarse a golpes con un muchacho. Las cosas que se tienen que ver hoy, Chayito. Nada más eso me faltaba, que te conviertas en una alumna problema. En tan solo 2 semanas llevo 2 reportes tuyos. Es increíble. Tiempo récord. Yo no tuve la culpa. No, no es eso lo que estamos discutiendo. Es tu actitud. Primero. Le faltas el respeto a tu maestra y a todos tus compañeros diciendo que te corrieron de la otra escuela porque te agarraste a golpes o insultaste a la prefecta. Y luego te quieres hacer justicia por tu propia mano con un muchacho. ¿Te parece correcto? Les voy a cantar el corrido de la paloma. Señora le daba agua caliente y le arrancaba sus plumitas. Me cae que feo que se siente. Ya estaba desfalleciendo, ya casi colgaba los tenis cuando le cambió al fin la suerte. Pues era paloma valiente. Con frío o con sol ardiente. Jessica. ¿No quieren sus fotos? Están bien chidas. A ver cuando nos tomamos unas, ¿no? Órale. Órale, pues. Pues ahí la ven, ¿no? Pinche miona, te volviste a orinar. No es cierto, no estoy chingando. ¿Quieres que te diga que te volviste a mear o qué? Ahorita que están encabronados, tú verás cómo te ponen. Entonces no te aprietes. El topi ya me la sentenció. Pues ojalá y te chingue toda tu madre.
por maricón. Mensa. Pinche chamaca, me las vas a pagar. Vente. ¿Qué hacemos? No sé, esperar a mi mamá. ¿Y a quién le llega tu mamá? A las 9. Y si la vamos a esperar toda la tarde, estás bien pinche loca. Ya sé, vamos a saltarnos. Está muy alto, te puedes caer. ¿Cuál es la buena? Esa. A ver, ¿quieres que me suba? Quítate. Ay, como siempre, ahí va, yeah. ¡Jessica! ¡Jessica! ¡Jessica, ¿qué te pasó? ¡Abre! ¡Jessica! ¡Voy! El susto que me dio saltar esa ventanota. ¿Qué? Ahora sí te vas a ver bien castigadora para que te ligues al Juan. No chingues, si está bien feo. Así bien que te gusta, ¿eh? He visto los ojotes que le echas. Lo que pasa es que a ti te gusta el sangrón de Héctor. No me chingues, ese güey me cae re mal. Pero bien que te gusta, no te hagas. ¿Sabes para qué me gusta? Para meterlo en cintura al cabrón, porque el güey se cree mucho y conmigo no va a poder. Oye, ¿sabes de cuándo te maquillas? Uy, desde que me bajó. A los 12. A ver. ¿Qué? ¿Qué piensas? Es que a mí todavía no me baja. La que menstrua aquí es mi mamá. ¿Cómo? Pinche. De todo te burlas. Pero mi mamá dice que es normal. Unas les baja a los 12, a otras a los 17 y a las demás cuando Dios les dé entender. ¿A poco? ¿En serio? Oye, ¿no está muy exagerado esto que me pusiste? Thank you.
Vemos, güey. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Órale, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te importa? No estás de metiche. Apúrale, que ya va a empezar la clase. Oye, ¿fue lo raro? No, ¿por qué? Órale, vámonos. Meñique anular, medio, índice, pulgar, ritmo. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, 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 pam. Pom, poro, po, pom, pom, po, pom, pom, tap, tap, tap. Pom, po, po, rompo. Señorita Miriam y señorita Jessica, puntualidad, por favor. Cambien de hoja. Vamos a hacer un... Thank you.
modelo que le guste? Sí, esos. ¿En qué número? 8. ¿Le voy a mostrar algún otro modelo? No, nada más así. En negro, ¿verdad? Si gusta pasar a sentarse. Sí, gracias. Aquí tiene. Gracias. ¿Cómo lo siente, joven? Bien. ¿Usted cómo los ve? ¿Se le ve bien ese modelo? Es que están de moda esos, los usan todos los muchachos. ¿Se ve chido, va? Sí, está bien. ¿Se lo lleva? Sí, puestos. ¿Se ve chido, va? Parezco. Ay, sí, a la marimacha ya le bajó. Huele a pescado. Ya, báñate, pinche mugrosa. Estás manchando. Estás menstruando, ¿qué? ¿No ves? Ya es a usted que le importa. ¿Qué me importa? ¿Te gusta dar ese espectáculo? Idiota. Pocas palabras. Nomás por eso me ofendió. Señorita Jessica, a usted nadie le ha enseñado modales, ¿verdad? Contéstame. ¿Qué no sabes lo que es la higiene personal? ¿Nadie te ha explicado los padecimientos de las mujeres? ¿Mm? ¿No sabes lo que es la menstruación? Es la regla. Mala onda que volvieron a castigarte. Ay, Manta, me siento un poco mal. Creo que me voy a desmayar. ¿En serio? Si quieres, vamos a mi casa y ahí descansas un rato. Ay, ahí están esos cabros. Dame mis cosas. ¿Qué quieres, pendejo? A mí no me pendejé ese babosa. Ah, por cierto, nomás te quería decir una cosa. Que si dices algo de lo que pasó, no te la vas a acabar con el topi. Si me dejo, fíjate. Por aquí vamos a dar una vueltezota. Pues sí, pero no me los quiero encontrar. Híjole, pues ¿qué te hizo tu hermano? No es mi hermano, ya te dije. Perdón, no te lo vuelvo a decir. ¡Ay, los odio! ¿Pero por qué estás tan enojada? Es que esos ojetes no me quieren dejar en paz. No, no llores, Jessica. Los voy a matar.
qué no se lo quieres decir a tu mamá? Porque si le digo no me va a creer y me va a ir peor. No entiendo. Según tú te van a culpar. Pues es que el pinche Jorge siempre les anda diciendo que ando de loca. Y pues tú sabes que ni novio tengo. Híjole, manita. Entonces, ¿por qué estás tan segura de que te van a echar la culpa? Porque ya ha pasado, te lo juro. Mi mamá siempre le anda dando la razón a Jorge, pues, para no tener problemas con el ruco. ¿Cuál ruco? ¿Cómo que cuál ruco? Esposo, mensa. ¿A poco sí te atreverías a matarlos? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que sí. Se lo merecen. ¿Qué haría tu jefa si te pasara lo mismo? Yo creo que es capaz de sacarles los ojos. Sí, ya me había hablado Miriam de ti. Buenas noches, señora. Buenas noches. Estuvimos jugando y se nos pasó el tiempo. Bueno, pues no es por nada, pero ya son las 9:30 de la noche. Son las 9:30. Híjole, me van a matar en mi casa. Bueno, pues mucho gusto, señora. Mucho gusto. Oye, tú más. Así que esta es Jessica. Sí, te dije que algunas tardes venía. Con razón ya la había visto por aquí. Lávate la cara. ¿Fumaron, verdad? Ni creas que me da risa. ¿Ya viste el trabajo que me costó dejar de fumar? A ver, dame eso.
¡Miriam! ¡Miriam! ¿Quién tiró esto aquí? ¿Me puedes decir de quién son? ¿Mm? ¿Que ya empezaste a menstruar? No, mamá, ¿cómo crees? ¡Entonces son de tu amiga! Ya no hay ningún respeto, Miriam, ninguno. Cabrón, escuincla, pero tú tienes la culpa. Como no regresó en todo el día, no pude salir. Ni modo de dejar solos a los chamacos, ¿no? Ay, a ver si no me corre la pinche vieja esa. O sea, ¿que tampoco cobraste lo de la semana? Ay, ¿y qué querías? Entonces, ¿cómo vamos a pagar la renta? Si fuera mi hija, ya la tendría yo trabajando. ¿O a poco crees que Jorge y yo nos sobamos el lomo en las peceras de a gratis? Ahora tú le vas a decir al casero por qué no le pagamos esta semana tampoco la renta. Pinche niña. Se cree que yo barro de eso. Creyó que ya te había bajado. Sí, pero ya le expliqué. ¿Le dijiste lo del topping? No, ¿cómo crees? ¿Qué huele, qué huele? ¿A dónde van, muñecas? Ya, no seas payaso. ¿Por qué payaso? Si estamos locos por ustedes, ¿o no? A mí me gusta el huesito. ¡Estate quieto! ¿Y qué, ustedes qué hacen aquí? Pues mi mamá me mandó. ¿Qué no eres huesito? No. Las fotos. Estás cagadísima. Y tú también estás bien chistoso. Hacemos bonita pareja, ¿no? Ya se tardaron mucho. Pues sale. Pues bueno. Ahí nos vemos, ¿no? Que les vaya bien. Adiós, huesito. ¿Y ahora a ti? ¿Qué te pasa? Ya va a empezar la misa para la Virgen y las Madres. Ya va a empezar. Se suponía que el tal Héctor te caía mal. ¿Y eso qué es, tal galán? Tengo que comprar unas tiras de hule. ¿Para qué? La idea me la dio mi mamá. Me hago un collar y me cuelgo la llave para no perderla. Pásele, señorita, ¿qué va a llevar? Escójale. Ah, mira, son como estas. Esa son a 4.50. Me la voy a hacer azul y blanco. ¿La quieres azul y blanco o rosa y azul? No, pues azul y blanco, como el cielo. ¿Te enseña? Sí, claro. ¡Pícale, güey! ¿Qué hace chamaca rata, hija? ¡Vamos!
pinche Jessica. Sigues meando como si fueras niña chiquita, ¿verdad, cabrona? Ya vi tus sábanas. ¿Cuándo las vas a lavar? Lo que voy a hacer es sacarte de la escuela y ponerte a trabajar ahí, en una pinche esquina pidiendo dinero, que tanta falta nos hace. ¡Dale! Pero, ma, ya vio cómo he mejorado mis calificaciones. ¡Ay, ay, ponte la cara! ¿Te fijaste cómo se nos quedaba viendo? Seguramente me reconoció. Yo le vendí los tenis que traía puestos. Qué chistoso, es hermanastra de Jessica. ¿Ah, sí? Oye, no te vaya a andar queriendo ligar ese, ¿eh? Ya te dije que tú no estás en edad de tener novio. No, Jessica los odia. ¿Y eso? Es que él siempre la jode. ¿La qué? La molesta, pues. Ah. ¿Sabes una cosa, Miriam? Yo a esa escuincla y a su parentela no les tengo nada de confianza, ya te lo dije. ¿Pero por qué? Si es mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? Uy, sí, cómo no. Ahora sí me hiciste reír. ¿Llamas amiga una que te deja morir sola? A ver, ¿por qué se largó si ella fue la que se robó el perfume? ¿O quién se robó el perfume?
Ella, ¿no? Ah. Es una traicionera. Bonita amiga te hiciste. Ya verás que no te regresa el dinero que te quitaron. Así que esta semana vamos a comer frijoles y tortillas. ¿Qué digo, frijoles y tortillas? Eso también está carísimo. Miriam, entra, pues. ¿Y ahora? ¿Por qué tan sola? Miriam se enojó conmigo y no quiso salir al recreo. Pues, ¿qué le hiciste? Yo nada. Sí, dinos. ¿Dónde la dejaste? Ya te dije, se quedó en el salón. ¿En serio? Ay, sí, no seas payasa. ¿Quién sabe qué mosca le picó? Hueles bien chido. A ver, otra vez. ¿A qué hueles? A violeta. A peso las paredes. ¿Cómo te fue? Bien, ¿cómo quieres que me vaya? Pedí permiso para llegar tarde. Comemos juntas por ahí y me regreso corriendo a trabajar. Lo único que quieres es vigilarme. No sé a qué le tienes miedo. Vamos a las fuentes, ¿no? No, ya. Ay, ya, vamos. A veces pienso que nada más nací para perder. Ni puedo tener amigas. Tú nada más espérate que Juan se aviente y vas a ver cómo Miriam se vuelve a contentar contigo. Pinche Miriam, le hace mucho caso a su jefe. No quiero. Pero entonces, ¿a qué vinimos? Pero habías dicho que le íbamos a pasar aquí bien a gusto. Yo no dije nada. Ya no te hagas de rogar. Yo sé que te va a gustar. Pero quiero darte por atrás. No te arrepentirás. Cojamos ya. Esas bolsas que están allá atrás ya no se venden. Entonces, desde donde está lo de Satín para allá, ya lo tenemos que quitar porque ya no se vende. Entonces, me dijo Meche que le preguntara para ver si le íbamos a poner unos letreros de oferta. Pues para ver si las quitábamos o le poníamos los letreros para irlos haciendo. No me vayan a ganar las prisas. ¿Y ahora qué haces? Pues un regalo. ¿Un regalo para quién, Pues para mi amiga Miriam. Mira, tú está bonito. Oye, ¿y esto no se podrá vender? ¿Cómo crees si es un regalo? ¿Y esto dónde se lo vas a poner, Ah, pues eso puede ir por acá. ¿Por acá?
¿Y esta se come? Esa con Juanito. Mensa. Entrar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque por tu culpa estoy castigada. Mira, te lo traje. ¿Te dejaste besar? ¿Te gustó? Ve, es un regalito. Un recuerdo. Gracias, pero prefiero que me devuelvas el perfume. Yo lo pagué. ¿Qué? ¿Cuál perfume? No te hagas, por tu culpa casi me llevan a la cárcel. Y además tenemos que comer frijoles. ¿Por qué no lo quieres abrir? Te lo traje. No estés triste. ¿Por qué estás triste? Bueno. Hola, ma. Bien, ma. Sola. ¿Sí? Sí, estoy sola. Sí. Estoy haciendo la tarea. Sí, ya casi termino. Ajá. Sí, mamá. Sí. Sí. Bueno, adiós. Qué buena onda que me estás ayudando con esta tarea. Si la maestra se aliviana, yo creo que ahora sí paso biología. A ti como te gusta, pues no tienes problema. ¿Y a ti quién te dijo que me gusta? ¿Tú que ya no te acuerdas? Las venas van en rojo y las arterias en azul. Ay, pues es que no te acuerdas que no entré a esa clase. Pues porque te castigaron. ¿Y ahora tú qué te traes? Venga, mamá. ¿De dónde lo sacaste? Miriam. 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 ¿Quién hizo esto?
decir cómo llegó esto aquí. ¡Contéstame! ¡Me tienes que oír! ¡Ya, mamá! ¡Mire, la dejaste entrar otra vez! ¡Claro que no! Me la encontré en la calle. Mírame, Miriam. Dime la verdad. Te lo juro. Además, ¿tú por qué llegas tan tarde? Me la encontré en la calle. Así como... En cuanto salgas, te me vas directito a la zapatería. Y en la noche vamos por la tele. Encontré una muy barata. Y en abonos. Ándale, ya que se te va a hacer tarde. Adiós. Jessica. Ni me la menciones. Primero dime dónde está el dinero para el enganche de la tele nueva. ¿La tele nueva? La televisión que íbamos a comprar con el dinero de mis ahorros, niña. No sé, mamá, te lo juro. ¿Cómo no vas a saber dónde está? Pues Jessica, Miriam, es una ratera. ¿Cómo sabes que fue ella? ¿A que no la invitas todo el tiempo a la casa? ¿O quién más entra en esta casa cuando yo no estoy? Pero la culpa la tengo yo por pendeja. Por permitir que te juntes con una escuincla que deja sus calzones sucios en casa ajena. Y que te sonsaca nada más que para meterte en puros problemas. Y hoy vi cómo se la llevaron, mamá. Tú dices que esos muchachos abusan de tu amiga Jessica. Pero también podremos pensar lo contrario, Miriam. Esa muchachita los está provocando. ¿Qué no te das cuenta que es una ratera? Una malviviente. Pero yo he visto los moretones que tiene. Tiene rasguños aquí. No te dejes engañar otra vez por ella. A ver. Cuando las muchachas no se dan a respetar, les pasan cosas así.
peores. Esa muchachita es una buscona, no hay duda. Además de ser una ratera, es una puta. Y si tú te sigues juntando con ella, los hombres te van a tratar igual. ¿Qué creías? ¿Que me iba a poner a defenderla después de lo que nos hizo? La entrada. Lo bueno fue que anoche le dejé las llaves. Apúrate, por favor. Miriam, ya nos vamos. Agarra tu suéter. Llora. Llora. ¿Qué te traes? ¿Querías quedarte de vaga todo el día? Viniste para que te des cuenta de las chingas que me pongo por no estudiar. Órale. A ver si ya le echas ganas a la escuela. Órale. ¡Órale!
¿Dónde andas? ¿Dónde pasaste la noche? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Mira, ya sé de dónde sacas el dinero para pagarte los lujitos que te das. Te andas metiendo con el topi, desgraciada puta. ¿Qué me dice? Porque eso pareces, eso pareces. Eso pareces ahí rebuscándote en las calles. Mira nomás cómo vienes, mírate, mírate. Ya se va a librar de mi jefa, ya no voy a volver a esta pinche casa. Ojalá, y Dios quiera, ¿eh? Pinche mentiroso hipócrita. Vete a la fregar con tu pinche dinero. Ay, güey, la llorona. ¿Sabes dónde está Miriam? La novia de Héctor no se baña. Esa mugrosa no es mi novia. Aquí sí, James no se baña. No se baña. Ya, déjenle en paz. No te metas, que una vez que es bien macha, se defiende solita. De todo lo que ha pasado, pienso que esta niña es un pésimo ejemplo para mi hija. Y como le dije al principio, estoy muy preocupada. Mire, señora, la comprendo perfectamente. Nosotros vamos a tomar medidas. Y también vamos a llamar a la mamá de Jessica para solucionar este problema. En cuanto a su hija, pues espero que ahora sí haga lo correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Jessica Avendaño. ¿Qué no te llamas Jessica Avendaño? Levántate, vámonos a la dirección. ¡Y ustedes a sus lugares! Niña, levántate. ¿Pero quién te maltrata tanto, muchacha? ¿Por qué no hablas? Nadie tiene derecho a hacerte esto, Jessica. Nadie, ¿me entiendes? Pero a la salida en el baño. Necesito decirte algo. Miriam. Quiero que me regreses el perfume y el dinero.
Te robaste el dinero de la tele que mi mamá tenía ahorrado. Mi mamá quería denunciarte a la policía, pero yo la convencí de que no lo hiciera. Y por tu culpa estoy castigada. Pues qué mala onda que me echen la culpa de algo que yo no hice. Tú fuiste y además te robaste mis calzones. ¿O qué crees que no me di cuenta? El perfume se rompió. ¿Y el dinero tampoco me lo vas a devolver? No puedo. Tenía razón mi mamá. Tú no eres mi amiga. Eres una ratera y una puta. ¡Pues nunca lo serás tú! ¡Quítate! ¡Órale! ¡Dime puta otra vez! ¡Puta! A ver, atrévete. ¡Puta! ¿Miriam? ¿Miriam? Ay, Miriam. Bueno. Yeah.
vampiros.